Cristiano Ronaldo y Lionel Messi tienen lujos impresionantes, grandes coches, hermosas mansiones e innumerables joyas. Pero también tienen en su poder un avión. Tanto el argentino como el portugués se han dado el lujo de comprar un avión privado para trasladarlos de un lado a otro. Es lógico que los dos tengan su avión privado. Más allá de un lujo, hasta cierto punto se convierte en una necesidad porque viajan muchísimo, ya sea eventos o el simple hecho de salir de vacaciones. No creo que sea sencillo para ellos comprar un vuelo comercial. ¿Se imaginan el revuelo que se haría si en el asiento de adelante va el mismísimo Lionel Messi o Cristiano Ronaldo con sus familias? La locura que se armaría, gambeteros. Para evitar estos momentos de caos, Cristiano Ronaldo se compró en 2015 su jet privado, originalmente llamado Astra Galaxy, ahora llamado Gulfstream G200. ¿Cuánto creen que le costó el juguetito al portugués? 10 millones, 15, 20, casi, gambeteros. Le costó 22 millones de euros. Es un jet muy exclusivo porque únicamente existen en el mundo 250 unidades. Y lo han dejado de fabricar en 2011. Por su parte, Lionel Messi adquirió un Gulfstream 5 del año 2004. En este aspecto no es tan exclusivo como el de Cristiano Ronaldo, pero sí podríamos decir que tiene un punto a favor en comparación con el del 7 del Manchester United. Y es que se está habilitando para vuelos transoceánicos. Eso lo hace ser un avión bastante, bastante caro. Y según medios, el astro argentino tuvo que desembolsar 15 millones de dólares. Pero, ¿cuál es mejor? ¿Qué amenidades y comodidades tiene cada uno? El de Cristiano Ronaldo es espacioso. Tiene un armario para guardar la ropa de Cris o de Georgina. Además, cuenta con Wi-Fi, fax, horno electrónico, microondas, nevera, sistema de entretenimiento como televisores, un baño, una cama. Un jet únicamente hecho para moverse en Europa y distancias cortas, donde puede llevar entre 8 y 10 pasajeros. Podrían pensar que por la forma de ser de Cristiano Ronaldo, el avión pudiera tener detalles que lo hagan decir: obvio, obvio es el avión de Cristiano Ronaldo. Tal vez tener su marca CR7 en la cola de la nave, no lo sé, algo parecido, pero nada de eso tiene. Ningún detalle por dentro ni por fuera del avión que den por hecho que es del portugués. Pero con Lionel Messi es distinto. El del 30 del PSG quiso dejar claro que la aeronave es de él porque en la cola del avión puso un 10 estampado. Además, cuando se abre caen unas escaleras, pero no son unas escaleras comunes y corrientes. Son escaleras con un detalle muy especial. Y es que a Messi se le hizo bonito poner en cada escalón el nombre de los integrantes de la familia: Leo, Antonella, Thiago, Ciro y Mateo. Detalles que el avión de CR7 no posee. Es un avión sin personalizar. Sin duda, el del argentino es un avión privado con toda comodidad, porque hay que recordar que hace vuelos transoceánicos, lo cual quiere decir que son vuelos de largas duraciones. Así que debe tener varias comodidades y así es. Puede llevar hasta 16 pasajeros, tiene 16 asientos que se pueden convertir en 8 camas. Posee 2 baños, uno de ellos con ducha y hasta una cocina. Queda claro que el de Messi es muy especial e increíble, aunque el de CR7 es exclusivo y lujoso, pero el portugués no lo ha personalizado. Como dato curioso, tanto Chris como Leo se le han sacado provecho no solo de viajar en el avión, sino económico, porque lo han llegado a alquilar para terceros. Por su parte, Messi se lo ha llegado a alquilar al mismísimo presidente de Argentina, Alberto Fernández, durante una gira que tuvo por México en 2021. Por el servicio, el gobierno argentino le abonó 160 mil dólares a las cuentas del futbolista, una gira que duró 4 días, mientras que Cristiano se lo deja a una empresa privada que se encarga de alquilarlo a terceros por una cantidad, escuchen bien, gambeteros, de 3 mil euros la hora. Una locura. ¿Con cuál avión se quedarían ustedes, gambeteros? Yo la verdad me ando quedando con el de Messi porque puede hacer vuelos más largos y tiene más comodidades. Además, imagínense aterrizar y que se vea que es el avión de Lionel Messi. Pero bueno, mejor voy bajándome de mi nube porque es una auténtica locura.